Wow, this is the Maybach. Maybach. Sí. Y se siente bonito la suspensión. ¿Cuánto vale? 250,000 vale este. El Maybach. Que vale mi casa. Cabal. 2016 es este. Bien bonito. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? Mercedes. Pero ¿por qué no tiene la... ¿La insignia? Ah, oh, sí la tienen. Tienes razón, dice Maybach. Ahí sí, ya no sé por qué. Uno de estos sí, creo que podemos tener. No, es demasiado. Por el precio creo que no. Pues sí, demasiado dinero. Mira qué pantallota tiene. Pero para un Rolls Royce. ¿Cuánto dimos que valía el Rolls Royce? Ya no me acuerdo. 500, no me acuerdo. Mira, el sol afecta bastante. Sí, verdad. Oh, aquí está el cine, la Mercedes que buscaba. En el volante está. Oh, ahí está. Pero enfrente no lo tiene. Con cuidado, Daniel. Con mucho cuidado. Más nervioso que... Y los, no me he fijado, pero los medidores de la velocidad son electrónicos. Es como una imagen de video, ¿cómo okay. puedes llamarla? ¿Ya te habías fijado en eso? No. Que no tiene reloj, eso es una pantalla. Oh, no, fíjate. Sí, es pantalla. O sea, había visto, pero no había visto que era todo digital. Todo digital. Que sea sensible al tacto, no sé todavía. Sí, me imagino que sí. Me imagino que sí. Pero no, como que no. No, pues no sabemos cómo funciona el detalle. Dice no service. Ahí arriba. Es que, ¿cuál será el control para eso? Ahí ya te dice el límite de velocidad en la calle, mira. Aquí, dice que 40 es el límite aquí donde vamos. ¿Lo alcanzas a ver? El número, esos números se dicen, miran bien. Voy a poner de la moto que no me vaya a rayar el carrito. Voy a rayar el cochecito. Vámonos, amarillo, amarillo, amarillo. Bueno, que no hay mucho tráfico.
este lado. Así sí está bien porque el sol no te molesta. Oh, ¿verdad? Hay que saber qué lado. Ahora sí, ponémoslo aquí en el, en la rueda. Ahí está. Y tiene los paros también. Puedes hacerlos manual también. Aquí están los shifters, mira. El Maybach 2016. Yo no lo conocía este. Si no me introduce mi amigo este, no lo hubiera conocido. Pues conocemos los Mercedes más los comunes. Sí, ajá. Pero estos, más, estos son más caros. Sí, claro. Me pregunto con cuál compite este. En cuestión de lujo. Quizás para competir con Rolls Royce, quizás. No, está bien lujoso. No creo que haya alguno que compita con un Rolls Royce. ¿O no? No creo, ese carro es chulada. O sea. Pero imagínate el precio, 250,000. Está bien cómodo el asiento, te detiene para un lado, no te deja caerte. Que te detiene aquí, mira aquí. No te deja que te vayas de lado. Está bien bonito. Y tiene pantallas enfrente de los asientos atrás. Sí, también, ¿verdad? Se ha enfocado mucho en lo electrónico, en lo digital. Guste esto, los asientos, cada vez que doy una vuelta, ahí topo rápido. Interesante. Bien bonitos. Está bien bonito el tablero. Súper, súper bonito. Cuidado. Tomar una foto aquí. No, hay un carro aquí. No, pero mira la cámara, cómo se pone cuando reversa. Hojas ahí, bien te va marcando la raya. La acera. Ok, el parking está aquí. Voy a aprender a manejarlo bien. Y el freno de parking está aquí. Este, y no sé cómo me pone. Mira, mira los botones. Con este, controlas el de arriba. Mira, ponémelo acá arriba del asiento. Con ese, controlas arriba. Este es el otro. Y el de abajo. O puedes levantar el asiento. Se levanta. Para atrás. Y este pequeño. O este te hace para adelante. Para adelante y para atrás te hace. Tiene dos maneras de hacer para adelante. Una el asiento completo. O la otra nada más la parte de abajo. Pero me gusta que mucho que le han puesto la forma del asiento ahí, para que lo puedas entender. Y calentón, calentón abajo. Wow, nice. Ok. Okay. No, bueno.
sé. No te saqué las patas aquí. Le voy a preguntar. Sí.